favorable, algo grato que compartirles y bueno, sobre todo en ese tiempo tan complicado para varios sectores. Cuando el arte y la creación es una misión que se realiza con pasión, no hay ni edad, tampoco pandemia que los detenga. Ha sido así la vida del maestro Bernardo Villarreal de la Vega. Les presento sus casos. El maestro Bernardo Villarreal de la Vega, actor, escenógrafo, escritor, director y maestro de teatro, además de pintor moreliano, con 56 años de carrera artística. En su trayectoria ha participado como actor en más de 80 obras, 20 cortometrajes y 2 largometrajes. También ha dirigido 50 obras y escrito 12. Pues 56 años se dicen fácil, pero han significado una lucha a veces muy fuerte para salir adelante. Tú sabes que el arte no es de lo que te puedas mantener fácilmente, ¿no? Pero 56 años de estar en el teatro, ahora haciendo cine, pintor toda mi vida, escribir obras de teatro, escribir guiones, que afortunadamente ya uno de ellos se logró filmar. Y seguimos adelante. Yo creo que algo que yo siempre he sostenido es que en este mundo hay que dejar huella. Eso es importantísimo porque si no dejas huella es como si no hubieras pasado por aquí. Su primer acercamiento al arte fue la pintura. Su gusto y talento lo descubrió en la educación primaria. A los 14 años, descubrió y se enamoró del teatro. Yo tengo el orgullo de ser de aquellas personas que empezaron literalmente barriendo el escenario. Sí, lo tengo muy presente. Di clases en la Casa de la Cultura, fui maestro en Bellas Artes, en colegios particulares, en el CEDAR, que fue donde finalmente me jubilé. Y de ahí seguimos trabajando con grupos independientes, ¿no? Formé varias compañías. Una de las más importantes, si tú te recuerdas, fue con el queridísimo maestro Pérez Gallardo, que en paz descanse, que formamos la compañía Esquene. Y que bueno, fue así como un resplandor. Su paso por el mundo de la cinematografía ha estado lleno de magia y coincidencias. Justamente este año estrenó El Olvido, cortometraje que aborda el abandono que sufren muchos adultos de la tercera edad. Mi primer cortometraje que hice fue uno que se llama El Sombrero. Y curiosamente te das cuenta que el hacer cine es como una magia. Es una magia fabulosa. Recuerdo en aquel cortometraje del sombrero que, bueno, la cuestión es que compré un sombrero nuevo, se me desamarra un zapato, me agacho a amarrarlo en un puente y se cae el sombrero y se lo lleva el agua, ¿no? Pero el sombrero viejo que yo tenía cayó y se fue rodando y dije, pues se va al río. Josué Vidales en las imágenes, Sandra Zaragoza, Noti 13. Así pues bueno, envío un saludo muy especial para todos los trabajadores del arte y la cultura que bueno, han tenido tiempos complicados, pero que siguen al pie de los telones, al pie de los escenarios para continuar con esta labor pues tan importante para ellos también y pues para toda la humanidad. Vamos a